¿Qué más? Pongan atención porque esto está demasiado interesante. La cosa es que hay un rumor de que Elon Musk está por construir el primer WeChat del mundo occidental y que Binance es parte de esto. Esto es lo que está pasando. Como ya saben, Elon Musk adquirió Twitter por 44 billones de dólares, pero esto fue con la ayuda de varios inversionistas, entre ellos Binance, que puso 500 millones de dólares para que se llevara a cabo el negocio, ¿verdad? Lo interesante es que esta semana, muy poco tiempo después de la adquisición, Binance puso en su plataforma un nuevo índice. Un índice es como un conjunto como que ponen en un solo precio varios activos para rastrear el comportamiento de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el S&P 500 rastrea las 500 empresas más valoradas del mercado de acciones, por decirles algo. Entonces, Binance hizo un índice que se llama The Bluebird Index. Entonces, ve lo que está pasando ahí. Bluebird Index. Bluebird es inglés para pájaro azul. Y el logo de Twitter es un pajarito azul, ¿verdad? Entonces, este índice rastrea tres monedas. La primera es BNB, que es la moneda madre, digamos, de Binance. Es la que ellos crearon. Después rastrea Meta, que es la moneda de la crypto wallet más utilizada, que es MetaMask, y rastrea Dogecoin, que está directamente relacionada con Elon Musk y ahorita con Twitter, ¿verdad? Como ustedes saben, Elon Musk siempre ha promocionado bastante esta moneda y hace poco, de hecho, subió en un tweet el perrito de Doge con una capa de Twitter, entonces sabemos que va a tener algo relacionado. Entonces, lo que parece que está a punto de suceder es que Twitter va a ser un sistema similar a WeChat. Y para que esto suceda va a necesitar que sea posible hacer tres cosas. Número uno, facilitar pagos, para lo cual podrían utilizar Dogecoin como medio de pago. Número dos, va a ocupar transacciones, o sea, un sistema que permita las transacciones, ¿verdad? Para lo cual probablemente utilizaría la cadena de transacciones de Binance, que se llama Binance Smart Chain. Y número tres, va a ocupar una billetera para poder guardar estas transacciones, que sería MetaMask. Entonces, es muy posible que esto sea lo que vaya a pasar. De fijo va a haber algún tipo de involucramiento entre Binance y Twitter por la inversión tan grande que hicieron. Entonces, no es una mala idea invertir en Binance en este momento, además de que eliminó por medio de sus tweets a la competencia de FTX, ¿verdad? Entonces es indiscutiblemente es una palabra, la plataforma número uno de cripto. ¿Qué opinan?